¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar en esta transmisión de EA Sports. Se viene fútbol del bueno a continuación. Mario Alberto Kempes en los comentarios, que les habla Fernando Palomo, día grande de fútbol. Y sí, Fernando, cada vez que nos sentamos en esta cabina, lo único que queremos es ver buenos partidos y con goles. Después de mucha anticipación, el minuto nada más, arranca el partido que nos ha citado a este precioso escenario. Atlas contra el Arsenal. Mario, seguramente Alexis Sánchez será importantísimo para el resultado de este partido. ¿Quién lo para, Fernando, este? La velocidad y su ritmo es impresionante. Siempre que hablamos del Arsenal tenemos la referencia de los grandes hombres que han pasado por este club, pero ojo que es en Inglaterra uno de los equipos femeninos también más importantes de la Liga Profesional de Fútbol Femenino Inglés, como para tomar en cuenta nada más. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Esta es la formación del Arsenal. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, dos en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba, lo que les permite el partido. Señores, comienza el primer tiempo. ¡Epa! ¡Este es buena! Madueña. Buena pelota larga para afuera. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Alexis. Ahí lo encontró bien metido entre... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Qué pedazo de gol, Marito! Le metió toda la comba. Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Mustafi. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Entra el jugador y quizá tenga una. Kolasinac. Alexis Sánchez. Xhaka. Se tira por el costado Alexis. Lacazette. Esta es una entrada salvadora. Matías Alustiza. Estos muchachos andan regalones hoy. Se acerca. Esta es una pinturita. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Ramírez. Un disparo muy lejano. Y decís que le pegó con la buena, Marito.
Imagínate si le daba con la mala, la pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines, ¿eh? No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Mesut Özil. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Madueña. Kolasinac. La maneja Özil. Caraglio. Matías Alustiza. Entra en zona de peligro. Le pegó. Pelota que se va lejos y a la tribuna. La cassette. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Matías Alustiza. Tiene una gran oportunidad. Bien señalado el fuera de juego. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Madueña. Busca un carril por afuera. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Puede generarse peligro desde el saque de manos. ¡Caraglio! Bien, el arquero sin el rebote. Xhaka. La cassette. Bellerín. ¡Epa! ¡Este es buena! Aaron Ramsey. Recibe y toca de nuevo. Se viene un saque de arco. Hay decenas, cientos de partidos de Alexis Sánchez mejor que el que ha jugado hoy. Seguramente tan malo como este poco. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar el próximo partido. Özil. Transporta la pelota a zona de ataque. Özil. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Esos errores no son normales en un equipo donde atacando tantos no pueden lograr el empate. El equipo de Wenger sigue sufriendo. Entra el jugador y quizá tenga una. Kosilny. La cassette. Es de Özil. Han cortado una jugada peligrosa. Matías Alustiza. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Le pegó. Este arquero es un marciano. Peter Cech, formidable. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Y se viene el tiro de esquina. Y el arquero que llega a meterle el puño. Ha tapado ese disparo. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. T
tiro de esquina justo al... Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Comienza la segunda parte, nos ponemos las pilas con el Arsenal moviendo la pelota. Corta bien esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Aaron Ramsey. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Ramsey! Ahí al ángulo la metió para que el arquero quedara nada más como espectador. Le ha pegado con la menos hábil para el fútbol. Imagínate si hubiera utilizado la buena. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y la pizarra por ahora 1-1. Reyes. Matías Alustiza. Madueña. Se acerca y crea peligro. Caraglio. ¡Ahí está! Gigantesca atrapada de este arquero. Aaron Ramsey. Ahí está la pelota regresando. Matías Alustiza. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Colasina. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Es Alexis Sánchez quien tiene la pelota. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están... ¡Se pueden perder al frente! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Este equipo está muy unido, nadie se queda afuera, incluido Venga. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo bonito. Pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Matías Alustiza. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Epa! ¡Este es buena! Elegancia para quedarse con el balón en su área. Esa pelota ha salido al lateral. ¡Caraglio! Muy bien para tapar. Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo hoy. Se anima y le va a dar. Muy buena tapada de este arquero. Aaron Ramsey. La cassette. Buena pelota larga para afuera. El árbitro que dice que la pelota abandona y el lateral será para el Arsenal.
El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta es realmente la que nos gusta a todos. Laurent Koscielny. Aaron Ramsey. Transporta la pelota a zona de ataque. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Sánchez. La maneja Alexis Sánchez. La casa. La defensa lo ha tapado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Deciden jugar en corto el córner. Ese buen centro. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Quedan 15 minutos en este partido. Recupera muy bien en su propia área. Muy bueno. Y así le pega la pelota. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Es buena la pelota atrás. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Tiro de esquina para el Arsenal. Córner en corto. Ahí está la pelota de cualquiera. Este partido sigue en el aire, aún no se define. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público nos empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Va a intentar cruzar el balón. ¡Ojo con esto! El arquero que la tapa y sigue. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Enorme el paradón del arquero, de puntitas nada más. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ramírez. Laurent Koscielny. Aaron Ramsey. Se acerca y crea peligro. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. La cassette. Buena pelota para Alexis. Sin problemas el balón. Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. ¡Qué lindo que hizo el fútbol, Mario! Un gran partido. Un partido muy parejo y el que lucía más fuerte era el adversario. ¿Nos contás, Marito, lo que opinás del partido de Alexis hoy? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Ahí lo encontró bien metido entre... Se abre espacio y puede ser una oportunidad.